Actualmente tenemos en nuestro hogar 197 perros y 315 gatos. Hey everyone, it's Nelson and I'm back with my latest volunteering adventure abroad. I spent some time volunteering in an animal refuge here in Colombia. I hope you enjoyed the video. As always, if you liked the video, please hit the like and subscribe button below. Also, you can support me and our volunteer community by buying a t-shirt at smilingtimes.com. As always, nothing but love and gratitude. Actualmente tenemos en nuestro hogar 197 perros y 315 gatos. Mi nombre es Alicia Montiel. Estamos ubicados en el Vereda La Miel, municipio de Caldas, Antioquia, República de Colombia. La fundación en el momento se mueve con voluntarios. ¿Por qué con voluntarios? Porque no contamos con los recursos para poder pagar una nómina, para poder pagar salarios. Entonces es muy importante los voluntarios, son los principales, o sea, son las personas que realmente nos ayudan a que los perritos y los gatos estén bien atendidos. Son los que se encargan de hacer el aseo, son los que se encargan de dar el alimento, los que se encargan de darse cuenta si los perros están enfermos, cualquier necesidad de ellos. Y están pendientes de las redes sociales, de podernos dar a conocer. Todo eso lo hacen a través de voluntarios. Por eso nuestro voluntariado es súper importante para poder cumplir con nuestro objetivo. Proteger los animales es proteger el medio ambiente, una parte del medio ambiente. Por ello, todas las heces que salen de los perritos, de los gatos, nosotros tenemos un sitio que se llama compostaje. Todos estos residuos los llevamos allá y los trabajamos, los procesamos y eso se convierte en un abono que utilizamos acá mismo dentro de la finca, porque acá tenemos sembrado café, plátano, yuca, limones, naranjas, que nos sirven para el mismo sustento de los que estamos acá, los voluntarios. Entonces, es decir, que nosotros no contaminamos el medio ambiente, al contrario, lo protegemos. Y además de que ayudamos los perros y los gatos, también estamos ayudando a los pajaritos. Y se han desplazado muchos pájaros de muchas especies acá a nuestra finca. Entonces aquí también estamos ayudando a estos animalitos y nuestra misión es eso, proteger el medio ambiente. Me motivó ayudar a los perros y a los gatos porque realmente se ve mucha indiferencia y mucho abandono. Entonces quise aportar un granito de arena y es mi proyecto de vida. Me encanta, lo amo, me soy feliz de verdad aquí haciendo esta labor. Ya soy una mujer pensionada, con el dinero que gano en la pensión, que es muy poco, pagamos esta propiedad y el 100% de mi tiempo libre, y libre no, ya no tengo tiempo libre, lo dedicamos a los animalitos. Y de verdad es una labor muy bonita y no podemos ayudar 100% porque son muchos animales abandonados, pero realmente es muy, muy reconfortante para nosotros, muy satisfactorio poder cumplir con este proyecto. Aportar algo a la sociedad y al medio ambiente. Agradecemos infinitamente todo el gran apoyo. Gracias a ustedes podemos lograr nuestras metas. Muchas gracias.